Está esa estadística que una cada ocho mujeres podemos llegar a tener cáncer de mama en nuestra vida. Y bueno, la llave es encontrarlo a tiempo. Si nos va a tocar, que sea que nos demos cuenta, que lo podamos descubrir para tratarlo. Y lo que dice la ciencia médica es que el 95% de los casos pueden curarse cuando es tomado a tiempo. Nombrabas la carrera, que se va a hacer el 28, ya un clásico en Luján. ¿Qué cantidad de inscritos tienen? ¿Cuáles son los requisitos de inscripción? ¿Qué expectativas tienen para este año? Bueno, el día 28 de octubre, domingo, a la mañana, a las 9 de la mañana, ya vamos a estar allá en la plazoleta, como todos los años. Tenemos alrededor de 500 inscriptos de todas las edades, varones, mujeres. Estamos básicamente vendiendo las inscripciones relacionadas con la remera de este año, que va a ser esta, y contamos nuevamente con los sponsores, que ya nos vienen empresas de Luján, que ya nos vienen acompañando desde hace varios años. Y además tenemos también el acompañamiento de varios comercios, que Aide les puede mostrar en la bolsita que hicimos, varios comercios que adhirieron a esta campaña de esta manera, poniendo la publicidad de sus negocios en esta bolsa, que va a ser la que vamos a utilizar para entregar las remeras. Bueno, y también tenemos unos 25 banners y unas 22 banderas también de colaboradores y adherentes a nuestra campaña. Así que, bueno, nuevamente estamos muy agradecidos porque la comunidad nos sigue apoyando, muy agradecidos porque también los colegios se acercan. Tenemos el colegio Los Tilos, el colegio de Hermanas Vicentinas, que también hay algunas profesoras que adhieren haciendo trabajos dentro de la escuela, o organizando alguna charla o trabajos de investigación de los alumnos, así que se va multiplicando espectacularmente. Y bueno, y de esa manera también llega el mensaje de prevención a las casas, a los hogares, a más personas.